Bueno, aquí ya lo terminé de bordar. Miren, la calidad quedó muy bien. Y bueno, el papel que les mostré es muy muy práctico. Y pues aquí es que les digo que es el pegamento. Miren, ven, es el pegamento. Y ya nada más lo que hacen, lo retiran y pueden todavía volver a recuperar este papel. Abajo le queda un hoyito. Nada más pueden ponerle otro pedazo de papel ahí para parchar ese hoyito y pueden volver a reutilizar este papel hasta que pues ya no tenga pegatina. Pero miren, quedó muy muy bonito. Acá de este lado, si oyen el chic de ese papel. ¿Sí ven? Es el papel. Miren. Ahí está. Y está pegajoso todavía. Yo este aro es chiquito, pues comparto para que aprendan un poquito más, conozcan sobre estos materiales. Como les digo, yo calé con este pedacito que tenía de tela, una playera. Y bueno, ya seguiré con el cubrebocas, porque no quería arruinar el cubrebocas. Pero miren, quedó muy muy bien. Bueno, esta es la primera que yo había bordado. Esta la había bordado en un pedazo de tela para calar, que todo saliera bien, que no se fuera a enhebrar la máquina, que tuviera buena función la máquina. Y bueno, no quise tirar el bordado, aquí lo tengo, ese es el bordado. Lo recorté lo que fue toda la orillita del bordado, como pueden ver. Y este pegamento ya lo había puesto yo en un video. Este es pegamento para tela permanente, si pueden checar. Este tú lo pones a donde tú quieras pegar alguna aplicación o algo, y ahí se queda, es el pegamento permanente. Yo voy a calar este logotipo, voy a pegárselo tal vez a otro cubrebocas o tal vez a una gorra, no sé todavía, a ver a qué se lo voy a pegar. Y lo estaré mostrando para que vean cómo queda de firme y qué tanto te puede durar este logotipo si lo haces así pegado. Y bueno, también te puede funcionar como si quieres hacer otro tipo de bordados de diferentes. Como yo tengo muchos bordados como de Frida o de mexicanos o algo así. Entonces igual lo puedo hacer a calar, si lo puedo hacer así. Luego hacer el bordado en un tipo de tela y luego recortar el contorno y pegárselo como a una mascarilla o algo que ya esté previamente ya terminado. ¿Por qué lo hago? Porque hay muchas prendas que toma muchísimo tiempo elaborar las prendas. Entonces cuando haces esto, pues ya tú te evitas confeccionar toda la prenda. Ya que una prenda por lo regular tiene que ser bordada antes de cerrar la prenda. Como los cubrebocas, para que tengan una buena calidad de bordado, tienes que primero bordar y ya luego proceder a montar las capas o el bolsillo, si va a llevar un bolsillo para filtro. Entonces de esta forma pues te evitas todo eso, todo el trabajo de hacer un cubrebocas, ya que pues lamentablemente a veces la gente no valora el trabajo de un artesano, si no quieren pues sus 3Bs, bueno, bonito y barato, y no se ponen a pensar que tú te dedicas muchísimo tiempo en bordar, y más cuando es una máquina como esta que tú estás cambiando hilo por hilo. Le quitas un hilo, le pones otro, le quitas, le pones, le quitas, le pones. Es una máquina que lleva bastante bastante trabajo. Ese es el modelo de máquina que yo tengo. Esta máquina yo ya la tengo casi como desde hace 10 años. Muy buena mi maquinita. Yo he bordado muchísimo con ella. Servilletas personalizadas, toallas personalizadas, cubrebocas. He hecho muchísimos trabajos con ella, pero siempre tienes que conectarla de tu USB hacia acá. Yo los bordados, pues muchos de los bordados yo los mando a hacer. Yo mando a hacer los bordados. Un ejemplo, me piden una Frida, descargo la imagen de Google y la mando con un diseñador gráfico que se dedica a eso, a convertir las imágenes en bordados.
la mando a hacer con ellos. No son económicas, repito, no son económicas cuando tú mandas a hacer una imagen. Por esa razón es que a veces cuando mis clientes me dicen, oh, ¿me puede hacer cualquier imagen? Yo les digo, no, les mando mi álbum de las imágenes que yo ya he comprado, porque las he comprado. Yo no las hago, yo no diseño una imagen, no la diseño a bordado. ¿Por qué? Porque es muy, muy laborioso, muy detallista, que tienes que estar detallando para que hagas todas las texturas que lleva el hilo y las puntadas que lleva el hilo en el programa. Y para mí eso es muy complicado, ya que yo estoy muy corta de vista y no me interesa, la verdad, yo crear una imagen en bordado. Prefiero yo pagársela a un diseñador gráfico o un creador que yo tratar de intentar hacerlo. Entonces, no tengo yo el creador para bordados, no lo tengo, el editor para bordados no lo tengo. Yo solamente les enseño a mis clientes qué es lo que yo ya tengo, que yo ya compré. Por si es que les gusta algo, pues con todo gusto les puedo hacer de lo que yo ya tengo, pero no hago algo que yo no tengo y que no es comercializado, o sea que yo sé que no le voy a sacar producción a ese bordado, yo no lo mando a hacer, no lo compro. ¿Por qué? Porque son caros y luego no me conviene. Obviamente lo que son las Frida, los mexicanitos, mucho de ese tipo de bordados, pues sí, eso sí me ha sacado he sacado muchísima ganancia de esos bordados, pero cuando son otros bordados, pues sí es muy, muy complicado. Entonces voy a proceder a pegar este. Aquí yo ya preparé la tela, la pegué, es la que bordé, ya le puse el pegamento que les comenté. Voy a dejarla secar a ver cómo queda y ya yo les dejo saber. Y bueno, el bordado los hice como les comenté en mi aro con el pegamento este que le puedes lo puedes retirar y puedes poner otro pedazo de este papelito que es para bordar y tiene pegamento y puedes volver a reutilizarlo. Todavía queda un poquito de pegamento. Yo voy a ver qué más puedo bordar. Y ahorita ya bordé dos. Voy a ver cuántos más puedo bordar. ¿Ok?